Desde los 16, 17 años con mi padre, que me enseñó. Yo más de 50 años que estoy trabajando en esto, en la artesanía de madera. Antes yo salí del colegio industrial como mecánico tornero, en fierro, que es muy distinto al torno madera. 2 años me costó para buscar pega y en ninguna parte me recibía porque era muy joven, con 17 años. Así que mi padre optó por comprar un torno madera, pues ahí aprendimos por él igual un poco, que él también sabía. Y ahí nos gustó. Y ahí me quedé hasta el día de hoy. El hermoso torno que tengo, que me da vida. Aquí hago todas mis cosas, lo que es artesanía de madera. Cuchara, mortero, julero. Tengo piezas especiales para el torno. Mi trabajo lo encuentro que es un trabajo muy bueno. Esta maquinita da vida y hay que cuidarla. Es que el trompo es una tradición de años. Yo cuando empecé a hacer trompo, olvídate, los primeros trompos, uno... Yo cuando hice el primer trompo, chuta, yo mismo lo hice bailar. Pues. Y tenía montones de amigos, pero yo me hacía el mejor para mí. Yo le regalaba muchas veces a los chicos trompos. Acá los chicos de mi club, de los niños chicos, de la mía, años atrás yo les regalaba, venían, hacían fila. ¿Cuántos trompos realiza más o menos para esta fecha de septiembre? No, son 5.000 trompos. Mínimo 5.000 trompos son los que dan. Ya comenzando julio, ya en julio ya tengo que tener mínimo unos 1.000, 1.500 trompos. ¿Cuántos hace diario? No, el diario tengo, yo me he sacado 200 trompos diario. Mínimo 150. ¿Y cómo aprendió a hacerlo? ¿Lo hizo solo? ¿Le enseñó a alguien? No, mi papá, pues nosotros ya sabíamos más o menos el trompo, pues. Nosotros sabíamos cómo se hacía y cuestiones. Pues. El emboque. Quizás tradiciones no se pueden perder. Pero este trabajo es bonito. Para un trompo son 3 herramientas nomás que uso. Para hacer un trompo, 3 herramientas nomás. Pero ahí tengo distintas herramientas para hacer muchas otras cosas. Claro. ¡Qué lindo! Este trompito lo hago en miniatura. ¿En serio? Para llaveros. Para llaveros. Se hacen también. Me mandan a hacer 200 trompitos para llaveros. Esta tradición tiene que mantenerse. Yo tengo muchas anécdotas de personas que todavía se venden estas leceras. Dicen. Me lo han dicho a mí en mi propia casa. Yo entregando mercadería. Yo los dejo. ¿Le da pena? Sí. Pero yo le dije a esa persona ese año, le dije, ¿sabe, mi amigo? Yo mientras tenga vida jamás voy a dejar de hacer trompo. Yo tengo lo que es artesanía de madera aquí, porque yo ese artículo solamente no lo hago. Yo tengo 20 artículos que hago, todo el año.